es la suerte ni el destino, sino la desfachatez de este sujeto, quien lejos de advertir lo sucedido, se aprovecha de la situación para tomar 1.450 soles. Ahí lo ve en pantalla, levantando el fajo de dinero sin ni siquiera voltear la mirada, pues es perfectamente consciente de su mal accionar. Este señor ve, ve fijamente lo que ha pasado, ¿no? Se le cae el dinero a la señorita que yo he mandado para el depósito y se va, coge el dinero y se va, y es más, se va a los servicios higiénicos. Se saca la casaca y sale como sin nada. Ella es Karina Huanca, comerciante a quien le costó sol a sol juntar este dinero que estaba destinado al pago del alquiler de su local. La encargada del depósito fue una trabajadora de su cafetería. Es un personal de confianza, ya trabaja años conmigo. A veces es que le hago, yo soy siempre la que hago yo las transferencias, o sea, los depósitos para yo hacer las transferencias para los pagos, ¿no? En ese momento yo estaba ocupada, desafortunadamente sucedió este incidente, pues, ¿no? En un inicio, las sospechas apuntaban hacia la trabajadora. La verdad que yo hablé con la señorita, la señora, ¿no? Y me aseguró que ella no tenía nada que ver con el hecho. Es más, hemos hecho la denuncia. ¿Tú crees de alguna manera en la versión de ella? Sí, yo creo en la versión de ella. Bueno, solamente ya yo lo dejo a Dios, ¿no? La denunciante tampoco duda de la intención de este sujeto, cuyo rostro se lo mostramos en pantalla completa. Este sujeto, luego de tomar el dinero, camina por la galería Gama fingiendo una llamada. Luego lo vemos con un polo rosado, y es que minutos antes ingresó al baño para sacarse la casaca y así despistar a cualquier testigo. Los comerciantes dicen no reconocerlo. Sí, por favor, queremos que si alguien o lo pueda apreciar en las imágenes, verlo, reconocerlo, que por favor nos avise, ¿no? El dinero en realidad fue destinado para un alquiler, y ese dinero fue en base a trabajo, ¿no? Y la verdad que eso da mucha cólera, porque en realidad que se haya perdido así de la nada, sí, no es justo, pues. Si conoce o tiene información sobre este sujeto, acérquese a la comisaría de Apolo, donde ya se ha formalizado la denuncia por robo.